David me pregunta por cómo haríamos para mejorar el acceso de los jóvenes a las viviendas en Euskadi. Y tiene mucho sentido porque uno de los principales problemas de los jóvenes vascos es el acceso a una vivienda digna porque estamos en la comunidad con los pisos más caros de toda España. Y además tiene mucho que ver con un dato que a mí me parece preocupante, que es que los jóvenes vascos son los que más tardan en irse de su casa de toda Europa. No pueden desarrollar su proyecto vital y tienen que vivir con sus padres. Por lo tanto, yo creo que es urgente y necesario poner en marcha en Euskadi un plan de emancipación de la juventud. Y ese plan de emancipación tiene que tener dos patas, fundamentalmente, el empleo y la vivienda. Y creo que es posible, además, hacer un plan de choque con estas dos cosas. Por ejemplo, cuando los empresarios vascos nos dicen que hacen falta 12.000 jóvenes con una determinada formación para ocupar puestos de trabajo que existen en nuestra industria y en nuestras empresas. O cuando dicen que en el 2020 harán falta alrededor de 300.000 nuevos trabajadores, quiere decir que solo hace falta conectar lo que se estudia en nuestras escuelas, en nuestra universidad, en nuestra formación profesional, con esas necesidades laborales para que nos podamos comprometer, y yo me comprometo, a que cualquier joven que salga de la universidad o que salga de la formación profesional, en menos de 6 meses tenga un contrato de trabajo para cubrir esos puestos que los empresarios dicen que existen en este país. Y creo que la administración tiene que hacer ese papel de poner en conexión el mercado laboral con nuestra educación. Y por otra parte, creo que hay que redoblar los esfuerzos en la vivienda pública. Creo que hay que hacer un plan de choque que duplique los recursos que en Euskadi se destinan a hacer vivienda pública. Creo que hay que aumentar el parque de alquiler y generar la cultura del alquiler en Euskadi para que en una primera etapa, por lo menos, los jóvenes, las parejas jóvenes puedan acceder, tener el acceso a una vivienda y empezar a desarrollar su proyecto vital. Creo que tenemos recursos suficientes como para poder hacer esto. Creo que, como hicimos la ley de suelo, hay que hacer una ley de vivienda que facilite la construcción de vivienda pública por el gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos y ponerla a disposición de los ciudadanos para que puedan acceder a ella en las mejores condiciones. Creo que también en estos momentos de crisis hay que dar garantías a las entidades financieras desde lo público para que faciliten los préstamos a las nuevas parejas que quieren poner en marcha su proyecto vital y que no se escuden en el miedo a la crisis para no conceder ni un crédito. Creo que desde la administración se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo ahora.